Hola, yo soy Carlos Díaz Vandres y estoy aquí porque todos tenemos algo que contar. Empezamos desde cero. Nosotros somos unos venezolanos humildes. Gracias a Dios, con constancia, con perseverancia, hemos hecho este negocio acá. Ya bueno, tenemos este nuevo negocio de los desayunos. Es algo que es una necesidad principal para el ser humano. Sea comida venezolana, sea comida panameña, sea comida, cualquier comida, es un muy buen negocio para emprender. Donde tenemos las arepas, tenemos los crujados, bastante criollo, bastante panameño también. Bueno, mi juguito es un restaurante en el cual tú vienes a desayunar, pasar un rato diferente. Tenemos varios tipos de comida, sea venezolana, sea panameña. Y bueno, es una prueba, muestra un botón de que sí se puede emprender. La meta de nosotros es tener varias sucursales de lo mismo, pues. No quiero dar una invitación a mi juguito para que pasen un rato diferente en familia, entre amigos, y pues vengan y conozcan. Nosotros vendemos arepas venezolanas, vendemos club sándwich, tenemos emparedados, tenemos licuados, tenemos batidos, tenemos tortillas también, de desayunos americanos, desayunos criollos, café. O sea, es un tono bien panameño y bien venezolano a la vez. Mi juguito queda en la avenida Valdía, diagonal al Parque Las Madres, al lado del restaurante Mar y Tierra. La experiencia con los panameños ha sido muy grata. El panameño es una persona echada hacia adelante. Yo viví en la ciudad también. Yo digo que mi experiencia aquí en David ha sido mucho mejor por cómo es David. Es una ciudad calmada, una ciudad como más a mi tierra, por decirlo así, y me ha gustado David como tal. Sí, soy exitoso. ¿Por qué? Además que soy profesional, siempre soy muy, una persona de metas, ¿ok? Y siempre me las planteo, busco constancia y busco la manera hasta cumplirla. Realmente sí tuvo mucho cambio porque, como cada uno de los venezolanos en su país tiene un estilo de vida que al cual tú no te vas a llegar a otro país, vas a tener el mismo estilo de vida. Y pues bueno, eso al principio es rudo, es como acoplarte a otra situación, es difícil, pero no imposible. Así que sí he tenido un cambio drástico, gracias a Dios ahorita por lo mismo que le estoy diciendo, la perseverancia, la lucha y colocarse metas y hacerlas realidad. Es por eso que realmente uno puede mejorar en cualquier sitio del mundo. Gracias a Dios, pues bueno, nada, estábamos en Venezuela y nos vinimos hacia acá, pisé territorio americano también. Y bueno, nada, me quedé aquí en Panamá apostando por Panamá para seguir hacia adelante. Esto va para cada una de las personas, sin importar nacionalidad. Les pido que realmente piensen en el prójimo, que es lo más importante. Piensen en las personas que realmente lo necesitan. Piensen en las personas que en algún momento no han tenido las oportunidades que uno se le ha presentado. Yo creo que cuando uno viene hacia otro país, ¿verdad? Tienes que hacerte una meta. Y hay muchos venezolanos que ellos se decepcionan, de repente llegan, se van, de repente miran como que no hay oportunidades, pero sí hay oportunidades. Porque uno lo que tiene que hacer es tener constancia y plantearse esa meta. Porque sí, se puede, sí se puede. He visto, conozco muchos venezolanos, tengo muchos paisanos que tienen más de 4 o 5 negocios aquí en David y le ha ido muy bien. Es el país que me abrió las puertas y es el país en el cual yo estoy emigrando o emigré. Y me siento orgulloso de ser parte de, ahorita mismo, tener un negocio en este país, pues. Ok, bueno, mira, esto va para todos mis paisanos venezolanos, para mis hermanos panameños también. Somos una sola nación, nos tenemos que respetar. No podemos estar hablando de los demás, que sí, que tú, que esto, no. Porque al fin y al cabo, todos somos hermanos, todos somos hijos de Dios. Y el día que nos toque la hora, vamos para lo mismo. Así que en este mundo tenemos que respetarnos. Tenemos que tener constancia, luchar y ser perseverantes en todo lo que nos planteemos. Pues somos seres humanos. Una cosa
es ser de diferente nacionalidad, pero todos somos seres humanos y me siento agradecido por la receptividad que tiene este país hacia nosotros. Estamos ubicados en la avenida Ovaldía, diagonal al Parque Las Madres, ¿verdad? Al lado del restaurante Mar y Tierra. Hoy compartimos con emprendedores, pero si tú conoces a alguien que merece expresarse a través de esta tribuna, contáctanos a través de nuestras redes sociales.